pedazo de tronco que ha sido cortado para que los traficantes utilicen como especie de aplanadora para poder lograr el nivel y la dureza adecuada para que puedan ingresar las avionetas y poder aterrizar sin ningún problema y sin ningún inconveniente, rellenándolo con tierra y pasándolo, empujándolo entre varias personas y poder dejarlo totalmente plana y lisa. Esta pista ha sido construida en la pendiente de una de las montañas. Y podemos observar diferentes montañas en la parte contigua a la pista. Cabecera, donde la avioneta gira, al aterrizar gira, acá cargan toda la droga y de acá hacia este contraria procede a hacer el despegue correspondiente. La extensión que tiene unos 800 metros de construida la pista. Acá podemos observar las evidencias de haber entrado una avioneta. Son las huellas y surcos que dejan los neumáticos de estas aeronaves de los traficantes de drogas. Dos troncos más, similar al que hemos anteriormente mostrado, que también era utilizado para poder aplanar la pista. En la parte ya final y el otro extremo de la cabecera, también podemos apreciar cómo los traficantes han rellenado con madera y con sacos de tierra para poder obtener el nivel que necesitan para poder sacar vía aérea las cargas de droga. Soy policía, soy antidrogas, soy policía y del Perú. José Pensa se inmoló al dar su vida como honor. Su sacrificio nos sirvió para luchar con más valor. No dudaré, nunca jamás, trabajaré con fe y honor. Soy antidroga del Perú, que lucha y muere al sentir cuando alguien quiere destruir con las drogas a mi país. Soy antidroga del Perú, lucha y muere al sentir cuando alguien quiere destruir con las drogas a mi país. En selva, sierra y la costa todos luchamos por un gran Perú, como ayer ellos lucharon por la dinandro en nuestro Perú. Soy policía, soy antidroga.